TVC estará CCC Noticias, con Daniel Chiquito Cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 3 en compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, Canal 2 en compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 2 en compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Bienvenido a TVC es para CCC Noticias, compañía de... Rosana Chala, ministra de Salud, presentaron un informe epidemiológico al gobernador. Aida Torres, infectóloga, se refirió a la nueva cepa Omicron. Alexia George, nodo de vacunación del 107. Hubo gran concurrencia a vacunarse durante el fin de semana. Rosana Charo, hermana de Marcela, condenaron a Luis Corral por el asesinato de Marcela Charo. Paola Castro, imputada en el juicio del caso Charo. El tribunal resolvió que fuera absuelta. Alberto Lebos, padre de Paulina, mañana se reanudará el juicio contra el exfiscal Albaca. Jorge Dip, director general de investigaciones de la policía, cayó el líder de la banda que asaltó en Monteagudo al 700. Apoyo a emprendedores, el gobierno destinó 9 millones de pesos. Jaldo entregó elementos a 150 familias de toda la provincia. Penal de Villa Urquiza, ceremonias de bautismo, comunión y confirmación. Encabezó las ceremonias el obispo Carlos Sánchez. El equipo del Ministerio de Salud presentó un informe pormenorizado al gobernador de la provincia sobre la situación epidemiológica. En cuanto a la cantidad de contagios, hemos visto en el último tiempo un aumento de los contagios. Teníamos menos de 100 casos, pasamos a tener 300 casos y estamos con todos los operativos que tienen que ver con la detección, la posibilidad de hisoparse, pero por sobre todo la importancia que tiene la vacunación. Y en ese contexto es que hemos mostrado al señor gobernador lo que ocurre en el mundo, en la Argentina y en la región. Es por eso que desde el Ministerio de Salud tenemos esta estrategia de que ha comenzado el viernes, sábado y domingo, con mega operativo de vacunación, en donde hemos vacunado más de 10.000 tucumanos en este fin de semana. Por otro lado, también hablamos de algún pase sanitario que tenga que ver con esto de tener el esquema de vacunación completo para ciertos lugares en donde hay una concurrencia masiva, como por ejemplo cines, teatros, partidos de fútbol, y para hacer cualquier trámite también sería importante tener este pase sanitario. Entonces también proponemos como una estrategia más, una herramienta más, para que podamos en este contexto que estamos viendo lo que ocurre en otras partes del mundo, que sabemos que va a llegar, y en el marco de poder mantener esas actividades todas que sabemos que es importante para el crecimiento económico de la Argentina y de la provincia, y en ese contexto es muy importante todo lo que sea las personas vacunadas. La infectóloga tucumana Aida Torres habló sobre lo que hasta acá se sabe de la nueva cepa Omicron, que tanta preocupación abrió en el mundo. Es una nueva cepa como las tantas nuevas que hay y que habrá, ¿no es cierto? En realidad, hasta el momento, los que habían adquirido esta cepa, la mayoría enfermaron como normal, como se enferman los anteriores, y bueno, aparentemente también fue en personas que no estaban bien vacunadas. Van a aparecer esta cepa, las otras, hasta que va descendiendo la pandemia, que lo está haciendo, ¿no es cierto? Nada más que se desciende en forma de picos, ¿no es cierto? Va y viene, y van a aparecer esta cepa y otras nuevas cepas.
que cada vez van a ser quizás más resistentes a las vacunas. Pero mientras la mayor cantidad de gente esté vacunada, estas cepas no van a tener posibilidad de invadir a las personas. Entonces, la sugerencia en este momento es vacunarse con la tercera dosis. Sabrán que todo el mundo ya se vacuna con la tercera dosis y mantenerse, digamos, con los cuidados. No asustarse. ¿Esta cepa nueva, la Omicron, es resistente a las actuales vacunas? Y aparentemente eso no está muy bien estudiado, si es resistente a una u otra vacuna. Aparentemente se necesita más dosis. Los nodos de vacunación de toda la provincia permanecieron abiertos durante el fin de semana. En el nodo del 107 detectaron una gran afluencia de personas que acudieron a empezar, completar o reforzar sus esquemas de vacunación. Nosotros recibimos bastante afluencia de gente, por suerte la gente respondió. El sábado mucho más que el domingo, pero en general ha sido mejor la respuesta que otros fines de semana que se hicieron operativos. Hemos vacunado el día sábado un total de 520 pacientes, entre los cuales se pusieron tanto adultos como niños primeras dosis. Tenemos 44 adultos que han venido por su primera dosis, 110 que vinieron por su segunda y 120 por la tercera. Y los niños se han vacunado 99 entre adolescentes y menores de 11 años con su primera dosis y 149 con la segunda. El domingo ha sido un poquito menos, pero tenemos 350 vacunados en total, entre los cuales la mayoría han sido segundas y terceras dosis y segunda dosis en niños. 98 tenemos de terceras dosis y segunda de niños también, 33 primeras dosis en niños y 28 primeras dosis en adultos. Ha habido muy buena respuesta. Por unanimidad, el tribunal resuelve condenar a Luis Gabriel Corral, DNI 22-625-040, de las demás condiciones personales que constan en auto, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, en perjuicio de Marcela Chiaro, e imponerle la pena de 25 años de prisión. Luis Corral fue condenado a 25 años de prisión después de haber sido considerado culpable y autor del homicidio de Marcela Chiaro. Bueno, 9 años de dilaciones y que van a seguir porque Corral va a apelar esto. Ustedes se creen que esto va a terminar acá, no va a terminar acá, pero bueno, Marcela no vuelve y su hija no tiene a su madre. Y bueno, y lo de Paola Castro, ojalá que Dios un día le haga pagar todo lo que le hizo a mi hermana. Y ella tiene un hijo, ojalá que nunca le pase lo que le pasó a Luisana. Eso es lo único que tengo para decir. No queda la duda, lamentablemente, porque este mal nacido nunca dijo lo que hizo, pero que la mató, eso es verdad. Y él lo va a negar siempre, porque es su personalidad. Pero bueno, ojalá que Dios también un día, ya que tan evangelista que es, le haga pagar todo lo que le hizo sufrir a Marcela ese día y que este daño que le produjo a su hija un día también lo pague. Y nos volvemos como podemos, estamos hecho mierda hace 9 años que esperamos justicia y lamentablemente esto es lo que tenemos. Absolver por falta de acusación fiscal y de la querella a Paola Karina Castro. DNI 29-590-493, del delito de homicidio agravado, artículo 80, inciso segundo, en perjuicio de Marcela Chiaro. Por otro lado, Paola Castro, la otra imputada en el juicio por el homicidio de Marcela Chiaro, fue absuelta de todos los cargos. Lo que yo esperaba, que se muestre la verdad, ¿no? y que se haga justicia, que es lo que pedía. Y el Señor, como yo dije hace rato en la nota, que Dios sabía lo que es la verdad y esperaba en él, como sigo esperando, así que... Y bueno, y eso es lo que se hizo justicia. La familia de Marcela, el dolor que tienen ellos, lo que nos decían es que no van a poder saber realmente qué es lo que ha pasado, porque Corral dijo que es inocente. Sí, es verdad, y yo tampoco tengo datos como para aportar qué es lo que realmente sucedió, porque no lo sé. Ellos no creen en tu inocencia, ellos manifestaron de que tuviste efectiva participación en la muerte de Marcela. Está corroborado en lo que es en el expediente, la antena del celular, mis testigos, que yo no estuve cuando aconteció el hecho.
Alberto Lebos aseguró que hasta lo que aquí se planteó en el juicio que se lleva contra el ex fiscal Albaca, queda claro de qué manera actuó el funcionario judicial. Miren, yo en estas dos audiencias que se han hecho ya prácticamente ha quedado absolutamente demostrada la participación criminal de este siniestro personaje ex fiscal Carlos Albaca en las maniobras de encubrimiento para proteger a los asesinos de Paulina. ¿Qué basa usted esa afirmación? Y en los testimonios que ya se dieron, donde quedó definitivamente demostrado que por acción o por omisión, este fiscal Carlos Albaca no hizo lo que correspondía, orientando todo su accionar en darle protección a los asesinos de Paulina. Por ejemplo, en el cuerpo de Paulina encontraron, en el cuerpo y en la ropa, en las manos de ella, encontraron cabellos que no eran de ella. Que ya diferentes investigadores le habían dicho que tiene que hacerle peritaje, y estamos hablando del 2006, él mandó a peritar en el 2013, cuando ya todos sus cabellos estaban podridos, y lo ha hecho a propósito. Por ejemplo, él decía que él iba a hacer los cruces llamados telefónicos, cuando no tiene ninguna competencia, no hizo los cruces llamados telefónicos, no investigó la llamada, no planteaba hipótesis y no la investigaba. Y eso quedó demostrado ya en las primeras declaraciones que se hicieron. Así que yo no tengo duda que va a recibir la máxima condena, que es solo 6 años. ¿Y esto lo hizo solo? No, ahí ha quedado demostrado ya en el testimonio de quién era el secretario de la Fiscalía, el segundo en jerarquía en la Fiscalía, un hombre de muchísimos años de trabajo, más de 20 años en el Poder Judicial, que también ya quedó demostrado que forma parte de esta banda. Se imagina, se sienta y dice que no se acuerda nada de la causa. Cuando era el que firmaba todo y no se acordaba de esta causa, se acuerda de causa de hace 20 años. Ya está acusado por falso testimonio. El gobernador Osvaldo Jaldo entregó herramientas de trabajo y apoyo económico a 150 emprendedores. Donde se le está entregando algunos elementos para que ellos puedan seguir generando los recursos que a diario necesitan, pero también a la vez capacitarse, es decir, tener un oficio. Y en ese sentido estamos muy contentos porque hoy se están entregando elementos para que ellos puedan seguir. Algunos por primera vez, otros quizás ampliando lo que ya vienen haciendo. Y luego también esto de los microcréditos creo que es un ejemplo, ya que con los microcréditos las familias pueden hacer sus compras de los elementos que por ahí necesitan para iniciar algún tipo de actividad. Estamos recibiendo computadoras, cámaras de seguridad, la verdad que es una gran ayuda para nosotros, para mantener el local, sonido, unas luces, para ambientar. Tengo un emprendimiento de cositas de madera, hago todo de cosas de madera, sillita, mesita, con unas herramientas precarias. Ahora el gobierno me está ayudando y me está regalando unas herramientas que en realidad me hace falta. Y tenemos que seguir estando a la par de la gente, tenemos que seguir ayudando y fundamentalmente a todas aquellas familias que se quieren superar, a todas aquellas familias que quieren generar con el esfuerzo propio, quieren generar los recursos para que ellos y sus familias puedan vivir. El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, participó de la celebración de bautismos, comuniones y confirmaciones en el penal de Villa Urquiza. Una alegría grande, estos changos de la unidad 10, 4 de ellos recibiendo el bautismo, la primera comunión, la confirmación, otros más de 20, 25, 27 recibiendo algunos la comunión y la confirmación, todos los demás. Es una alegría grande poder completar la iniciación cristiana, experimentar la fuerza del amor de Cristo en su corazón y dejarse encender el corazón por el fuego del Espíritu Santo, para que desde aquí puedan también ellos vivir su experiencia de fe, de encuentro con el Señor, también dejándose amar, dejándose perdonar, dejándose reconciliar y reconciliándose con los hermanos, reconciliándose con la comunidad. Contar con la presencia del señor obispo de Tucumán en las instalaciones de la capilla del penal es un evento importante, es una cuestión que está vinculada precisamente a las actividades propias del fin de año, de cada una de las actividades que están llevándose adelante en los diversos talleres de lo que hace a la catequesis. Seguramente también van a haber otras ceremonias en las otras creencias religiosas.
Este fin de semana Tucumán se sumó a los denominados controles de alcoholemia federal. Preservar la vida de todos los tucumanos, y en esa tarea es que nos encontramos ahora en un programa denominado alcoholemia federal. Esto significa que no solamente acá en la provincia de Tucumán se están llevando controles simultáneos de alcoholemia, sino también a nivel país, en distintos puntos, en distintas provincias y a la misma hora. Con un mensaje muy claro que queremos bajar, tanto desde el Ministerio de Transporte de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la provincia y cada una de las provincias que está trabajando fuertemente en este sentido, evitar la ingesta del alcohol si es que se va a conducir un vehículo de cualquier tipo de cilindrada, ya sea moto, auto, camioneta. Estamos muy, pero muy preocupados, sobre todo en lo que hace al consumo de alcohol en el segmento joven, 17 a 34 años, que son los que más están sufriendo las consecuencias dañosas de los siniestros viales. Y bueno, en este sentido es que nos encontramos acá realizando este tipo de controles ya, y como ustedes lo pueden apreciar, son decenas de vehículos los que vamos secuestrando por el consumo de alcohol. En el marco del plan de forestación que lleva adelante Yerbabuena, árboles autóctonos fueron plantados en La Hoya. Estamos en la segunda etapa de un proyecto muy ambicioso que tiene el municipio para este lugar y tan transitado por los vecinos de Yerbabuena, que tiene que ver con La Hoya. El municipio se ha propuesto un plan de forestación de 1.100, 1.200 ejemplares arbóreos nativos, fundamentalmente sevil, tipa, pacará, y que hemos comenzado en una primera etapa hace 15 días con los primeros 150. Hoy estamos con una participación más amplia, digamos, invitando al vecino a sumarse, a plantar. Algunos funcionarios nos han acompañado en esta jornada de calor, pero un lindo día, para poner otros 120 árboles. La idea es que, bueno, tenemos en cuenta una cosa importante, o sea, las temperaturas vienen siendo muy altas, se complica mucho tener árboles, o sea, plantar en cantidad, digamos, porque las temperaturas de superficie son muy elevadas. Entonces hemos decidido hacer un manejo, poniendo cada 15 días 120, para completar así los 1.200 que hemos planteado para este verano, ¿sí? Así que bueno, contento por eso, y esperando que se siga sumando la gente, los vecinos, a las próximas convocatoria, porque creemos que si se suman, si los plantan, los van a cuidar, van a valorar y van a sentir de otra manera el espacio. Así que contento por eso. El hockey femenino cerró la temporada con la gran final de este certamen Super 6, donde Tucumán Rugby volvió a consagrarse campeón. Triple campeonato para las verdes y negras, que derrotaron en una emotiva final a Tarcos por 2-1. Vamos a ver las mejores imágenes y todo el festejo para las chicas de Marcos Paz, que como los caballeros en rugby, las chicas del hockey también le dieron un título al verde y negro. Y ahí están las imágenes de la noche del domingo en natación. Mucho público, todas las hinchadas, el color, y Tarcos que se adelanta en el marcador con este gol de Valentina Carreras. En el segundo cuarto llegó la apertura del marcador, donde las rojas arribaban a esta instancia luego de haberle ganado a la Querencia por 2-1. Pero se va a recuperar Tucumán Rugby y a través de Paula Gutiérrez consigue el empate. Ahí está. En el segundo cuarto, el partido 1-1. Tucumán Rugby, recordemos, le ganó a Huirapuca a través de los penales, por eso logró llegar a esta definición. Y ahí está, el gol del campeonato, el gol de Martínez Trukov. En el tercer cuarto definió la 9, dio el hueco y puso el partido 2-1. Para que de esta manera festeje Tucumán Rugby el tricampeonato en el hockey femenino de primera división. La celebración con la hinchada y las notas con Ariel Mairata, el entrenador de las verdinegras. Año fantástico, la verdad, por todo lo complicado que fue. Estamos muy contentos, nos habíamos propuesto esto y lo logramos. Jugamos un gran partido, el rival jugó muy bien. Pero somos campeones de nuevo, así que estamos contentos. Nosotros fomentamos pasarnos la pelota, trabajar en equipo y que el equipo siempre sea prioridad ante la individualidad. Lo que entrenan estas chicas es increíble, jugamos muy bien y sobre todo logramos controlar el embate físico de Tarco, que era lo importante hoy. Bueno, Martina, felicitaciones, Tucumán Rugby campeón, triple campeón. Y ya son 20 años, así que la verdad, estamos muy felices, no puedo creer la final que se nos dio, se nos cambió el resultado, así que muy feliz, nos vamos a festejar
como te digo, este 20, la Claro, estoy emocionada. Un campeonato especial, ¿no? Después de todo lo que se vivió, volver a jugar. Sí, la verdad costó un montón. Hemos perdido un montón de partidos que capaz que no estamos tan acostumbradas, hemos tenido mucho recambio, pero nada, nunca hemos dejado de buscarlo, nunca hemos dejado de entrenar y bueno, por fin se dio de vuelta. Ahí están los méritos, ¿no? Porque de pronto vemos otras caras ya en este plantel, ¿no? Sí. Que fueron las históricas. Así es, era un plantel promedio 21 años, así que, es más, yo me considero de la más grande acá, así que bueno, nada, feliz de que hasta las más chicas se han sentido cómodas, se han comido la cancha, así que hermoso. Bueno, Gaby, no pudo ser para Tarcos, pero la verdad corrieron hasta el final, ¿no? Sí, la verdad un partido muy duro, hasta el final, dejamos todo, así que muy orgullosa de eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viste el partido? ¿Cómo fue esta final? Me parece que fue una final muy cerrada, muy dura, de ida y vuelta, muy física también. Especial subcampeonato, buen año, buen balance para Tarcos. Tremendo año, invictas hasta este momento, así que muy orgullosa de mi equipo, que creo que nos merecemos todo. Estoy muy contenta, gracias. Y estamos con las imágenes del Batalla de Tucumán con el hipódromo colmado, como en sus mejores jornadas. Volvió la gente, volvió la alegría para ser partícipes de esta gran carrera que contó con jinetes de jerarquía a nivel nacional. Pero a la monta de Arnoldo, el caballo ganador, estuvo un pupilo tucumano. Hablamos de Ángel Nazareno Bay, que condujo a Arnoldo, que por segunda vez consecutiva consigue quedarse con un Batalla. No se corrió el 24 de septiembre, pero sí durante la jornada del domingo de ayer, 28 de noviembre, para dar este batacazo, ganando la carrera por 6 cuerpos de ventaja. Ahí está, la conducción de Ángel Bay. Arnoldo se quedó con el Batalla y puso feliz a mucha gente. ¿Sí? Si no, las imágenes lo demuestran, ahí están los propietarios, la gente que trabaja precisamente con el cuidado del animal, que de esta manera se quedó con una bolsa importantísima de premios y con todo lo que genera ser ganador de un Batalla de Tucumán. La entrega de premios por parte de la gente de la Caja Popular de Ahorros, a los propietarios, a los cuidadores, a los dueños del stud. De esta manera se corrió el Batalla y aquí tenemos los testimonios. La verdad que teníamos un plan pensado de correrlo así el caballo. Cuando se abrieron las puertas, el caballo hizo la misma actuación de la última vez que corrió. Lo fui llevando de menor a mayor, el caballo me fue respondiendo a lo que yo tenía pensado y cuando pisó el palo de los últimos 1000 metros venía con un caballo muy cómodo, muy dócil, muy fácil para definir la carrera. Y hoy Atlético Tucumán acumuló su 5ª derrota consecutiva. Esta vez Unión le propinó una nueva goleada. 3-0 el partido que abrió la fecha número 23 de este campeonato de primera división. La falta de Luchetti sobre Machuca y será García, el centro delantero, quien comience a marcar el camino del triunfo para Unión, anotando los 3 goles. Para el equipo santafesino, que fue imparable ante un Atlético Tucumán que continúa sin mostrar signos de recuperación. Jugadores que están muy por debajo del nivel y hoy, con el interinato de Martín Anastasio, el decano volvió a ser una sombra. 3-0 la derrota del equipo tucumano, que se va a quedar en Santa Fe para enfrentar el viernes a Colón. Aquí está el tercero, 7 del segundo tiempo, la cabeza de García, que marcó por triplicado ante un Atlético Tucumán y la sensación que da a nuestra que está en caída libre en este certamen de primera división. Perdió el decano y así culminamos nuestra entrega con el deporte para este lunes 29.